Hola a todos, bienvenidos a Hannah Cake. Hoy vamos a preparar estas deliciosas galletas caseras. Bienvenidos. Para nuestras deliciosas galletas vamos a utilizar 250 gramos de mantequilla al clima, a temperatura ambiente, 50 gramos de azúcar y vamos a batir por 7 minutos con nuestra batidora. Receta muy fácil, chicos, deliciosa y muy rápida de hacer en casa. Vamos a verter un huevo y continuaremos batiendo. Ya cuando tengamos una textura homogénea, vamos a verter la harina de trigo. Receta muy fácil, rápida, deliciosa. Yo espero que les guste. Preparen estas deliciosas galletas, y se suscriban al canal. Continuamos batiendo y a nuestra mezcla le vamos a verter unas gotas de vainilla. Ustedes pueden ponerle gotas de limón también, el sabor que prefieran. Yo le voy a poner vainilla. Continuamos batiendo ya con mi mezcla lista. Ahora sí, vamos a verter una pizca de sal. Y vamos a verter la harina de trigo. Vamos a cernir o a colar 300 gramos de harina. Cernir, colar, tamizar, como ustedes lo conozcan, chicos, muy fácil. Y por último, con las manitos bien limpias, vamos a amasar. Súper fácil. Espero que les guste. Preparen sus deliciosas galletas navideñas caseras. Se suscriban al canal, me cuenten cómo les fue. Activen la campana de notificaciones y me cuenten, chicos, ahí en los comentarios. Ustedes que lo hubieran agregado, cómo les quedan sus galletas. Con este papel vinipel, como lo conozcan, o film, como lo conozcan, vamos a ponerla unos minutos a la nevera. Después la sacamos y vamos a continuar amasando. Vamos a poner harina de trigo en la tabla, en el mesón donde vamos a amasar. Y ahora sí, vamos a sacar unos moldes navideños para hacer unas lindas figuras de galletas navideñas. Esta parte es muy sencilla, divertida, la podemos hacer en compañía de los niños, en familia, muy fácil, muy chévere. Yo tengo estas figuritas navideñas, son súper fáciles de conseguir, chicos, y muy económicas. Las vamos poniendo en la masa. Voy a poner de a dos de cada una, ¿vale? Porque las voy a unir rellenas con mermelada o el ingrediente que ustedes quieran. A dos y listo. Ahora sí, empezamos a retirar el sobrante y con un cuchillo suavemente las vamos a retirar así. Súper fácil, las vamos a poner en una bandeja con papel de horno o con papel apto para hornear, como lo conozcan. Súper fácil, saco mis muñequitos, los pongo en la bandeja. Precalientan obviamente su horno unos 15 minutos antes y listo, al horno. Y ya tengo listas mis deliciosas galletas. Yo con esta boquilla abrí estos huequitos para que salga la mermelada o la podamos visualizar, se vean más lindas. Rellenamos de mermelada, mucha mermelada, pegamos los muñequitos y ponemos azúcar glas. Deliciosa, esta parte la podemos hacer en compañía de los niños, súper divertido, los abuelos, los tíos, los primos, todos podemos participar en la decoración de estas galletas. Será una tarde navideña muy divertida, chicos, sé que les va a encantar. Listo, espero que la preparen, se suscriban, me cuenten, se diviertan, las disfruten y nos vemos en una próxima receta. Chao, chao.